Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos de sus oídos y le tocó a la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra en territorio extranjero, Jesús realiza este milagro en un pagano. Para Jesús no se trata tanto de un viaje por la ruta más corta, cuanto de la itinerancia del misionero, que organiza sus idas y venidas en razón del anuncio del reino a todos. El sordomudo vive prácticamente en otro mundo, porque está totalmente aislado, no puede comunicarse con los demás. El sordomudo se sitúa al margen de la comunidad humana, carece de presencia real porque no puede ni recibir ni imitar palabras. Es admirable todo lo que hace Jesús, hace oír a los sordos y hablar a los tartamudos. Marcos subraya que Jesús cumple la profecía prometida por el profeta Isaías. Es como una nueva creación, un hombre nuevo. Los profetas hablan de es señal de que ha llegado los tiempos mesiánicos y de que Dios está presente. El crecido número de curaciones de sordos y mudos operadas por Cristo es signo de la inauguración de la era mesiánica. Jesús, para curar al sordomudo, le lleva fuera de la multitud, como para subrayar que es necesario apartarse de su manera de juzgar las cosas para abrirse a la fe. Jesús le pide que guarde silencio para evitar que la muchedumbre piense que él es el Mesías, pero a su manera. Solo cuando Jesús ha muerto y resucitado, entonces sí podrán decir que él es el Mesías. El Señor Jesús quiso oír a los sordos y hablar a los mudos. Te conceda su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para el avance y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar. Para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo. El mejor apostolado que podemos hacer los cristianos es devolver la palabra a los que no la tienen. Así sabrán y proclamarán que ellos también son hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.